Nosotros diseñamos el modelo de gestión del parque basado en 5 criterios fundamentales de validación. El primero es que el parque es un espacio dinamizador. El segundo es que el parque es sostenible. Tiene un criterio de sostenibilidad que obliga a que la sociedad mercantil gestora, por supuesto, se dirija como un negocio y que se beneficien todos los actores que confluyen al parque. En segundo, son iniciativas diseñadas para fomentar la relación entre la universidad y la empresa. Esto es muy importante. Lo cuarto, que el parque maneja un criterio importante de selectividad. Todo el mundo tiene la oportunidad de llevar proyectos al parque, pero para que estos proyectos se ejecuten en el escenario del parque deben pasar por un proceso de selección que lo voy a explicar posteriormente. Y lo otro es que el parque tiene que proporcionar beneficios e incentivos, sin duda. Beneficios e incentivos que hoy se proporcionan, algunos por ley, pero la práctica nos ha dicho que es muy importante el modelo que logremos construir nosotros como parque para proporcionar nuevos beneficios e incentivos a los que lleven proyectos. Muy sintéticamente, pudiéramos decir que el parque es un área geográfica muy bien definida, gestionada por una entidad profesional, donde a partir de la proporción de servicios básicos, tecnológicos y de valor añadido, se ejecuta un proyecto con un resultado que puede impactar en el mercado nacional y en la exportación de servicios o de bienes, y que además pueda dar lugar a que se incuben lo que le llamamos nuevas entidades de base tecnológica.